Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡De colores! Pancho Francisco, ¿por qué nos quitas la inspiración? Rocío Ruiz Palacios, bienvenida. ¡Bravo! Oye, vamos a festejar nuestro querido Día de Muertos. Bueno, más bien eso es para Halloween o es para muertos. También para Halloween y muertos. Halloween y muertos para nuestra ofrenda. Muy bien. Exactamente. Ok, muy bien. Aquí vamos a formar nuestra tumba. Aquí tenemos un cortador para de forma. Okay. Entonces aquí, Manny, me lo cortas. Ay, en la torre, ok. ¿Sí? Hasta adentro, ¿verdad? Hasta adentro. Haces antes tu pancito. Haces tu... Puede ser de caja, puede ser lo de caja, ¿verdad, mi querida? Sí, puede ser de caja, puede ser. Aquí ya no te va a llegar hasta abajo porque ¿cómo se llama? El pan es un poquito alto. Alto. ¿Sí? Entonces lo vamos a cortar aquí con un cuchillo. Okay. Y tú lo vas a empujar aquí. Ya hice un hoyo. Okay. Es el fosa común, ya no es ataúd. Ya no es fosa común. Entonces aquí ya lo sacas. Lo sacamos. ¿Sí? Muy bien. Y ya lo tenemos aquí, nada más que aquí lo vamos a cortar a la mitad. ¿Por qué? Porque es un pan muy alto. Muy alto, ok. Aquí lo cortamos a la mitad y aquí está nuestra tumba. ¡Órale! En esta tumba, aquí tenemos nuestro chocolate. Ok, déjame rellenarte. ¿Sí? Estoy aquí. Ajá. Yo estoy aquí para que lo puedas hacer. Vas, sigues con el chocolate. Ok, aquí ponemos el chocolate y lo vamos a embarrar totalmente nuestro pan. De chocolate y así nos va a quedar. Y así nos va a quedar. Muy bien. Okay. Aquí vamos a tener unas tiritas de fondant. Ah, ok, fondant nuevamente. Estamos usando fondant. Ok. Y aquí lo vamos a ribetear nuestras tumbas. Ok. Totalmente. Manny, ¿lo puedes hacer, por favor? Uy, ahí voy. ¿Sí? Ánimas, que todo salga bien. Ahora sí, ánimas. Ok, a ver, te pongo tantito para que... Fondant sal, digo, pegamento sal. Pegamento sal. Ok. Ahora aquí vamos a ponerlo como a la mitad, ¿no? Sí, a la más o menos, sí. Okay. Claro, si usted lo haga bien en su casa, no con esa mancha que yo rápidamente le hice. Ajá. Okay. No te preocupes, puedes hacer lo que quieras, Manny Muñoz. ¿Verdad, Rocío? Sí, claro. Echando a perder se aprende, ¿verdad? Bueno, pues, aquí, okay, lo tenemos listo. Aquí ya lo tenemos listo nosotros, inclusive ya lo pintamos. ¿Sí? Que le pusimos pinturita, sí, porque pues te acuerdas que las tumbas tienen algo ahí medio raro. Sí, exactamente. Medio feo, ¿no? Ok. Entonces aquí vamos a formar nuestra cruz. Ajá. Y vamos a vestir nuestra querida tumba. Aquí, aquí me vamos a agarrar nuestro querido cuchillo que ya se nos llevaron. Un segundo, yo me lo llevo. Ah, sí, perdón, fui yo. No, porque ya. Porque no, pensamos que no lo íbamos a hacer. Aquí vas a agarrar y le vas a hacer un pequeño orificio, Manny. Ok. Ok. Aquí. Y le vamos a quitar esta parte del chocolate con un pequeño palillito. Y aquí metemos nuestra tumba. Miren qué lindo. ¿Sí? Miren qué lindo lo está haciendo Rocío. Aquí vas a hacer tu maní, ponerlo como tú quieras. Okay. Poner las caras, poner los brazos, poner este... Yo aquí puse una pareja, aquí puse, ¿cómo se llama? Con un niño. Sí, no. Como tú quieras lo puedes poner. ¿Y luego cómo le vamos a poner esto? Esto se pone exactamente, ya luego barramos tantito chocolate. Okay. A nuestro... Sí. Pues una tumbita linda. Exactamente. Ay, tiene manitas y patitos. Y patitos. Se pone nerviosa. Sí, Cristian. Cabaca. En la tumbia. Miren, la manita. La otra manita. El piecito. El piecito. Mira el piecito. Sí. El otro piecito. Pero mira, hay un izquierdo y hay un derecho. Ya me voy a poner. Sí. Bueno, esto se ve así. Uno más. Aquí le puedes poner entre pasito. Que se le salieron las patitas. Tierrita. Exacto, le puedes poner tantita. Huesito. Sí. Aquí le vamos a poner con esto así. Ah, mira. Ay, miren el colador, por favor. Esto sí es de... Esto está maravilloso. Miren nada más, así. Tengo aquí un corte comercial, pero sin antes darle las gracias a mi querida Rocío. Miren qué linda le quedó. Ay, ya le puse medio bronceado. No, está bien, está tomando el sol. Claro. Y esto está totalmente comible, que es lo mejor. Claro, exactamente. Mi querida Rocío, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Miren la manita, por favor. Porque la semana que entra vamos a hacer estos cupcakes. Miren, van a salir unas manos de un trato. Sí. No, 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 el coco, no, el coco.
no, 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 no. ¿Vamos a dónde? Vamos a ir a un corte por y regresan. No, no se muevan porque ya viene la presentación final de todos los platillos, María. Exactamente, nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.